and fourth graders welcome to your science class okay so today we're work, we're gonna work on check your progress okay this check your progress we're gonna work in on the notebooks okay so you're gonna write class the date the same we worked a the last class and we're going to write number 4 check your progress dejamos una línea y ponemos number 1 okay vamos a nuestro libro on the page 44 okay here we have these animals have a good sense of smell okay Dice, give two reasons why they need to, they need a good sense of smell. Yo puse un ejemplo, no sé si está bien, ustedes lo sabrán, y puse a Lion. Entonces, esto solo es un ejemplo, chicos. Pongo número uno, a un, un un slash. Con mis mayúsculas, lion, dos puntos. En una línea voy a escribir una razón por la que tiene un buen olfato. Dejo en la línea de abajo otra, ok. Después de que escribir las dos razones por las que este animal tiene un buen sentido, dejo una línea y pongo otro slash, el nombre de, perdón, de otro animal. Y las dos razones, ok. Siempre recuerden no apuñuzcar todo en una sola línea, ok? Sino hacerlo bonito para que cuando se lo traigan a la teacher puedan entenderlo todo. And the number two is. Entonces ya terminé yo acá, dejo mi línea entre el 1 y el 2. Voy a dejar una línea al final. Entonces aquí yo dejé una línea. Number two. ¿Por qué yo puse A and B? Porque leamos, dice. Alex has recorded the eye color of the children in his school on this graph. Entonces tenemos blue, brown and gray. Tenemos, perdón, del 0 hasta el 50. Y entonces vamos a ver, el, nuestro cuaderno dice, el gray tiene 11 o 12, el brown tiene 40, Gray, 12. Brown, 40. And blue, like 39 or 38. ¿Ok? So, I'm going to answer these questions. Letter A. Which is the most common eye color? Entonces, ¿cuál es el color más común de ojos en la escuela? Yo vengo y con loco mi respuesta. Vamos a poner... Gray, esa no es la respuesta, pero solo es para darles un ejemplo. Gray. Aquí en la B, no voy a dejar línea acá, solo en la línea de abajo, justo. Dice, which is the least common eye color. Pongo mi respuesta, ¿ok? Now, let's go to number three and four. Okay, here on number three it says, Emil tasted his friends to see which things they like and dislike. So we have this chart, this chart, telling what they like and what they didn't like. Okay, but we have two questions. The first one here it's A and B. A, which food is the most popular? Okay, so you're gonna write number three, A. The most popular food is and you're gonna write the food. Este solo es un espacio sugerido, verdad? Pero si ustedes se llevan dos líneas aquí, está bien. Letter B. Why do children like apples and biscuits? Okay, letter B. Mayúscula. Children's like apples and biscuits because ¿Por qué les gustan las apples y los biscuits a los chicos? Y escribimos, ¿ok? Lo que querramos escribir. Now, number four, describe. Letter, number four, letter A, describe how to carry out a taste test. Include details of the equipment you will use. ¿Ok? Vamos a hacer este. Eh, vamos a escribir cómo podríamos. Eh, escribir y detallar cómo podríamos hacer un examen para el para saber cuánto funciona nuestro eh, sentido del gusto y todo lo que usarías para hacerlo. Letter B How could you investigate whether the sense of taste and the sense of smell are linked? Yo creo que esto lo vimos en la clase. Podrían regresar a buscar las clases. Que el sentido del eh, olfato y el sentido del gusto están conectados para poder funcionar mejor. Entonces, tiene que investigar por qué están conectados. Ok. Si aquí se llevan cinco líneas en la a, seis líneas, dos líneas, no importa. Ustedes, después de terminar las seis, cinco, tres líneas. Van a dejar una línea de por medio y van a contestar la B, ¿ok? So if you have some questions, you can uh, write the questions uh, down the this video on Facebook and remember to post. Uh, you don't need to post a photo of this. You're are gonna do it on your notebooks and when the unit ends, I'm gonna uh, check check it up, okay? Bye bye.